¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, hoy como todas las noches, clarificando la realidad. Son días donde el escándalo institucional por el video de la AFI, de Macri, María Eugenia Vidal, de... El ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, organizando la persecución, están revelando el verdadero accionar de la banda de la Gestapro. Este es el hashtag con el que nos podés acompañar a partir de este momento. La banda de la Gestapro, porque realmente eran una banda, eran una asociación ilícita. Esa imagen que hay que ver una y otra vez y no dejar de mostrarla allí en la sede del Banco Provincia, donde la AFI bajaba línea, porque esta noche tenemos un nuevo video exclusivo. ¿Hay más? Sí, hay más. Si ayer se indignó y se escandalizó, por lo que escuchó, por lo que vio, hoy es doblemente grave, porque hoy el que habla es directamente el representante uno, porque ahora tenemos otra novedad, no eran solamente dos representantes de la AFI, eran tres representantes de la AFI sentados ahí para armar las operaciones contra los sindicalistas. Y ahora te vas a sorprender enseguida cuando escuches cómo Darío Biorsi. Anoche yo jugué con esto, después Pedro Briger me decía, ¿por qué dijiste qué apellido? Porque Biorsi en el unfardo significa servicio. Entonces mire usted qué aplicado que hasta tenía el apellido de los que eran servicios de inteligencia. El que habla hoy es Darío Biorsi, jefe de gabinete y cuñado de la señora Ocho, Silvia Magdalani. El escándalo crece, es imparable. Claro, no habla junto por el cambio de esto. Es impresionante. ¿eh? Quieren naturalizar todo. Dicen, no, la palabra Gestapo. ¿De qué están hablando, muchachos? Hablen de la persecución que hacían en forma ilegal. Asuman la responsabilidad los radicales. Qué poca dignidad los radicales. Pensar que fueron el partido de la vida, de la libertad, y están metidos en estos chanchullos nefastos contra la democracia. Enseguidita. Nuevas revelaciones que van a sorprender. Hay novedades porque ya fue imputado el ex ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal y ha comenzado la investigación judicial. Y enseguidita, y enseguidita, acá con nosotros, va a dar testimonio el doctor Carzoglio, el juez que se le plantó a esta mesa judicial. Cuando de Estéfano. Uno de los que está presente ahí dando órdenes lo fue a apretar a su despacho para que los meta preso a los Moyanos. La dignidad de un juez que se les plantó y a quien Gerardo Contegrán le empezó a armar una persecución en su contra y lo sacó del juzgado. Vale la pena que escuche a estos hombres que se la jugaron, porque hasta amenaza de muerte él y su esposa recibieron. La banda de la Gestapo enseguidita al desnudo te la mostramos en forma completita. ¿eh? Mientras tanto, otro de los temas que nos...